Hello guys, good evening, buenas noches, ¿me escuchan chicos? Buenas noches, nada más eh, checando si me escuchan, si me ven bien, si no, no, si no están teniendo problemas. Hola, buenas noches. Yo sí le escucho bien, Clarito. Okay, excelente. Muchas gracias. Okay, guys, good evening. I hope you're doing well. Espero se encuentren bien. Espero que no hayan tenido ningún, ningún percance con lo que estamos pasando en cuanto al clima. Así que espero que estén muy bien y espero que estén listos, estén motivados para aprender algo nuevo hoy. Y pues de antemano agradecerles por su puntualidad, por su asistencia y pues vamos a tener una clase participativa y vamos a tratar de eh, pues estar activos. Ok, we are going to start now. Vamos a empezar y pues les traigo un warm-up activity es como una dinámica para calentar, en este caso es para que empecemos a compartir, es para que empecemos a interactuar, ¿verdad? Entonces por acá tenemos este warm up activity que es una actividad sobre una canción. Prácticamente es algo muy sencillo. Esto es, como les dije, in order to have an interactive moment, pero es como con el propósito de interactuar y lo vamos a hacer en el chat o lo puedo hacer utilizando el micrófono. En este caso dice, use the chat and type your favorite song or a song you would recommend, eh, que vamos a utilizar el chat y vamos a digitar nuestra canción favorita o alguna canción que recomendaría. En este caso es, como les digo, para compartir y pues esperaría que, los, que lo hiciéramos. Bueno, es, esta vez sabemos. No estamos muy completos que se diga, pero tal vez sea por el inconveniente del clima. Así que vamos a tratar de hacerlo los que estamos. Tal vez en eso se unen los demás y pues nada más. Vamos a empezar. Simplemente vamos a escribir bueno la, una canción favorita, una canción que recomendaríamos. Just, tiene que ser en inglés, sí. Siempre tiene que ser en inglés. Eso vamos a hacer nada más como un calentamiento. Nada más para que estemos completos para el resto de la clase. Ok, guys, los leo. Okay let me check. Okay there we have one November rain. This is by Guns N' Roses, right? Okay guys, thank you Magno. There we have. Así lo vamos a hacer, vamos a recomendar una canción. En este caso así como les digo, excelente. Okay there we have another one. We have Yellow uh, by Coldplay. Esa a is That's a beautiful song. Uh, and here we have Photograph by Itch Sheeran, another beautiful song. Esa canción es muy, muy emotiva. Well, tenemos por acá Just the Way You Are. This is by Bruno Mars, right? Okay. Thank you. Yes. What else, guys? ¿Qué más? Okay, we're going to check. Let me check. There we are. Okay, and there we have. Perfect. Is this from um? Th is this song by, It's Sharon? La canción que dice perfect. O es de One Direction o es de. Hay muchas canciones. Este Simple Plan. Tenemos muchas canciones que se llaman em. Um, que se llaman así, Right. Okay. Let me check. Okay. Mm -hmm. We have happier marshmallow. Excellent, that's a good song too. Would recommend so as broken lips. Oh, okay, that's an Spanish song. That's a beautiful song too. This is una canción in Spanish, right? It's muy linda, muy linda. Good evening, Freddie. Welcome. Okay, yes, Elvira. That's it. That's from it. Eh, that's by It's Sharon. Okay, great. Nathalie says, "Just give me a reason." Excellent. This song is um, by Pink and Nate Rose, or something like that. Okay, that's a beautiful song, too. Okay, what else, guys? Okay, good evening, Jose. Good evening. We are just starting. Solamente estamos empezando. What else, guys? Nos faltan. Bueno, nos, me falta la participación de algunos. una canción en inglés que puedan recomendar que sea de sus favoritas o que la hayan escuchado recientemente que nos la pueda compartir Good evening Sergio welcome Ok. someone else solamente vamos a finalizar con los que faltan de recomendar una canción y nos movemos al contenido del día de, de hoy de la noche de hoy Sorry Okay. I'm waiting for you guys. Okay, there we have Freddy says the wing of chilling. Okay, nunca nunca la he escuchado, pero supongo que es una buena canción también. Thank you, Freddy. Okay, someone else? ¿Alguien más? What about the rest? Es ya ven para eso hago esta este warm up para saber si ustedes están ahí, para saber si estamos eh, todos estamos en lo mismo, en la misma página. Okay, and there we have Don't Cry. Eh, Sergio says, Don't Cry. Is this from is this by Guns and Roses too? Okay thank you that's a beautiful song too a very emotional song that's a very emotional song okay guys yes and there we have another one one more time we have november rain ahí tenemos una vez más november rain by guns and roses those songs are those are classics i love it okay guys thank you and there we have another one danny says crazy lost frequencies. I've never heard about that song, but I guess it is a good one. Nunca la he escuchado, pero supongo que es, es bastante buena, right? Marta says, I found a love for me. Okay, <laughs> that's a beautiful song too. Thank you. Excelente, chicos. Me gusta, me gusta que estemos participando. So we are going to start now, guys. Si la tienen... Si todavía no, la, no tiene su participación la puede dejar ahí en el chat y la vamos a revisar later. Okay guys, we are going to start now with the class. We are going to start with the content for today's class. Vamos a empezar con el contenido de la clase de esta noche. Eh, tenemos diferentes temas, como les dije. Okay, here we have Stephanie and she says, "Imagine" by John Lennon. That's a good song. Excellent. Just like a reflection, right? Thank you so much, Stephanie. Ok, vamos a comenzar y como ven, tenemos, como les dije, tenemos muchos temas. Como les dije, esta semana va a estar un poco más saturada. Pero vamos a tratar de adaptarnos a todos los temas que podamos estudiar en, en una hora. Okay, there we have the alphabet. Uh, este es un tema muy, muy básico que tal vez ustedes ya lo han escuchado alguna vez maybe at school tal vez en la escuela tal vez en en algún en alguna red social en la que ustedes revisen ya que ahí podemos utilizar podemos explotar los recursos para aprender el segundo idioma también entonces este es un tema muy básico es el abecedario por acá tenemos eh, todos, todas, eh, todo el abecedario desde la a hasta la z. Lo que sucede es que eh, la pronunciación es totalmente diferente. Ok, we're going to make a. Moisés says, esta canción no la conocía, pero se ha realizado. Ok, last Christmas. That's a good one. It is, that song is by One, if I'm not wrong. Esa canción es muy, muy bonita y es un clásico for Christmas. Thank you, Moisés. Muy. Ok. We are going to continue, vamos a continuar y pues dice que vamos a practicar la pronunciación, verdad? Porque es totalmente diferente, así como lo es en español, bueno, así como lo tenemos en español y tenemos cierto movimiento en nuestros labios, en nuestra lengua, en la posición de nuestra boca, incluso eh, del cuando juega entre los labios, dientes, lengua y el el flujo de aire es distinto, es totalmente distinto. Es algo que necesitamos prestar atención. Entonces, tenemos acá dos temas. Tenemos el abecedario y tenemos spelling names, spelling. El, el deletreo, ¿verdad? El deletreo, por eso es que necesitamos tener como eh, muy bien, eh, estar enfocados en lo que es la pronunciación correcta del abecedario. Así podemos deletrear fácilmente y podemos identificar las letras que alguien más está deletreando. Entonces, en este caso, vamos a revisar y tenemos por acá letter. A. Se les voy a decir, se les voy a leer y luego vamos a tratar de hacer un. un we're going to focus on single letters. Vamos a enfocarnos en cada una de las letras, ¿verdad? Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q R S T U V W X Y Z. Si ¿Sí se fijan, tenemos algunas letras que suenan parecidas, right? Por ejemplo, what about esta, C, C, sí. y tenemos la Z, verdad. Suenan parecidas, pero a la vez, si nos enfocamos en el sonido o en el fonema suena diferente, right? suena como una suena sí y la otra suena con z como un zumbido, right? z así eso es eso es muy muy importante eh, saber distinguirlo aunque usualmente como les digo cuál sea su propósito de, de aprender un segundo idioma ya sea uh, to get a job, to hire a job um, para ya sea por hobby, por trabajo, por simplemente por ocio o tal vez sea por eh, viajar o por diferentes eh, propósitos que ustedes tengan para hablar inglés. Siempre en lo básico hay que como reforzarlo mucho, ¿verdad? Entonces tenemos acá, por ejemplo, um, yo solía pasarme, yo, I worked, I worked on a call center, yo trabajé en un call center. Entonces yo eh, trabajaba con tarjetas de crédito, por ende necesitaba recopilar datos de los customers, de los clientes. Entonces a veces tenía unos nombres o apellidos muy muy extraños, por ende yo les pedía que me lo deletrearan. Usualmente ellos decían, eh, lo decían rápido, por ejemplo eh, sería Conner sería C-O-N-N entonces, como les digo, hay, hay letras que se parece su pronunciación a las otras, entonces podemos, tenemos a confundirnos. And maybe the customer is saying sí, and, y lo estamos confundiendo con Z, sí, que es la Z, ¿verdad? Maybe él está, está diciendo sí, pero nosotros lo confundimos con Z. Sí. Entonces, hay unos tips para distinguirlo. Entonces, lo que, lo que podemos hacer es uh, cuando no logramos entender o captar eh, qué es lo que dice o cuál es el apellido, podemos pedir que lo deletree. Esto puede suceder con cual, cualquier palabra, no simplemente con nombres, puede suceder con cualquier palabra en la que necesitemos que alguien nos deletree. Eh, para poder tenerlo más claro, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede acá en los ejemplos. ¿Por qué nos vamos a enfocar acá? Por ejemplo, usualmente las personas se confunden con esta palabra A. Confunden la palabra I y la palabra I. Estas dos la, me las confunden. A veces me dicen I. I es a la, a la de acá. Y esta es A, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces, lo mismo puede suceder con, por ejemplo, así como les dije, con la letra C y la letra Z, puede, podemos confundirnos con la letra B y la V. En este caso tenemos una B que es labial, significa que utilizamos ambos labios, es así. B, B puede ser bacon, book. Um, y así utilizamos de esa forma, vamos a cambiar eh, la posición de nuestros labios para la letra V, que es la B. B. Esta solo, solamente movemos el labio inferior y lo que hacemos es colocar como los dientes, eh, como presionando los labios, ¿verdad? Así, B. Y lo mismo tenemos para el español, así se pronuncia. Por ejemplo, vaca se pronunciaría así, no diríamos vaca. Entonces también it, así tenemos en inglés. Por ejemplo, vacation, vacation, very, uh, vine puede ser así. Y esa es la diferencia. Otra cosa entre la, lo que les dije ayer, que me gusta hacer énfasis en las letras, es en la letra o. ¿Por qué? Porque esta se caracteriza por eso, por sonar muy 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 en inglés, ¿verdad? Que es o o tenemos r, esas dos o en r. Esas palabras, esas letras, sorry, sí me parece muy muy importante que le hagamos énfasis. Y tengo otro tip para la letra s. ¿Qué sucede? Por ejemplo, cuando tenemos palabras como Sara que es eh, simplemente la, la siguiente letra que sigue es una vocal la a. pero qué sucede cuando tenemos consonante que es que no es una vocal sino que es una consonante y digamos que es la letra t en ese caso este esta letra s ya es, suena diferente sería acá como un ciseo nada más no vamos a decir e steven no es e steven vamos a simplemente hacer un siseo así Steven, Steven, lo mismo para student, study, lo mismo va a pasar. Por ejemplo, sneakers, siempre vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a hacer un ciseo, no le vamos a agregar esa e, e que no existe, ¿ok? Por ejemplo, eh, acá tenemos el otro nombre que es Stephen, Stephen. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos por ahí, tal vez lo vamos a encontrar en las indicaciones, por ejemplo, acá, spell, spell, no vamos a decir spell, ¿verdad? Porque ahí le estaríamos agregando una letra o una vocal inexistente, innecesaria, ¿verdad? Entonces, ese es un tip para la letra S o a letter S en English. Entonces, ahí tenemos, hasta el momento. Tienen alguna duda sobre eso? Before we move, antes de continuar, do you have any question? Tienen alguna duda? Or is it clear? Está claro. Si está claro, solo díganme. It's clear. <laughs> ok. It's clear. Excelente, thank you. Gracias. Entonces, acá tenemos el otro topic que es, eh, bueno, el otro contenido que tenemos es. Eh, ¿verdad? Eh, es importante saber hacerlo, saber pronunciar todas las letras del abecedario correctamente. Así, cuando nos pidan deletrear algo o escuchemos que alguien más deletrea, se nos haga mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un pequeño ejercicio que dice. Uh, how do you spell the names? How do you spell the names? Y tenemos listen and check the correct answer. Okay, tenemos acá eh, number one and it says John, que es una forma de escribir ese nombre, ¿verdad? John, Sarah, Stephen, Catherine, Chris. ¿Qué sucede? Porque usualmente a estas personas se les pide como deletrear el nombre. Eh, porque existen dos eh, formas de escribirlos. Entonces, por ejemplo, John usualmente eh, lo escuchamos y pues nos imaginamos que eh, se escribe así con h intercalada, ¿verdad? Entonces, pero en unos casos no. Lo mismo puede pasar con los nombres de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en case of my name, en el caso de mi nombre, Carla usualmente me escriben Carla con c. Y le es escarla con K. Entonces, lo mismo sucede para los nombres en inglés, right? Entonces, por eso es importante saber deletrear, por lo menos su nombre, deletrearlo y sus apellidos. That's really, really important. Entonces, tenemos acá John y tenemos John con H intercalada. ¿Qué sucede? Le dirían, How do you spell your name? En este caso, digamos que es John con H intercalada y tenemos J-O-H-N. Ok, here we have John, sin la H, J-O-N, that's easier. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que I will need two volunteers, voy a necesitar dos voluntarios, bueno, tres, digamos, tres voluntarios para deletrear estos tres nombres de acá. El de Sarah, eh, ya estaríamos ahí, para deletrear estos tres, three, four, five, desde el tres, cuatro, cinco. Deletrear el nombre que está acá y deletrear el nombre que está acá. Any volunteer? Algún voluntario? Nada más decirle que cuando yo pregunto a algún voluntario no one answers y na si nadie más responde, pues yo vengo acá al listado y pues nada más le pido can you help me? Y así. Así que voy a hacerlo primero con volunteers. Is there any volunteer? ¿Hay algún voluntario? I try with name, Sarah. Okay, go ahead. S-A-R-S. Uh, and uh, now worries. S? Okay. A-R-A-H. Okay, thank you so much. Excellent. S-A-R-A-S-A-R-A-H. Thank you so much. There we have it. The name of just Sarah. What about Stephen? What about Stephen and Stephen? What do you think? Any volunteer? No one? Mm, your teacher. Okay, go ahead. Primero vamos y luego vamos con Moises, okay? Okay, go ahead. S T E V. E -N. And S, D, E, P, H, E, N. Excellent, very very good job. Me gustó, me encantó ese énfasis en B, porque así es right B. Ahí teníamos. Thank you so much. And there we have Stephen and Stephen. Okay, Moy, you can go ahead with Catherine and Catherine. Ok, no sé si se escucha. Yes, I can hear you. Hola, hola. K-I-T-H-E-R-I-N-E okay. e, -R -I -N -E. Mm -hmm. k a t h r y m Excellent. Al principio tuvimos como un, por ahí un colapso, right? Dijimos i s es A." Thank you so much. That was great. Me gustó, me gustó mucho. Ahí teníamos Catherine y Catherine. Si se fijan, suenan como igual, pero se escriben diferente. Okay, and here we have the last one who wants to help me. ¿Quién me quiere ayudar con el último? Con Chris y Chris. Someone. No sientan pena, guys. No sientan miedo. Eh, yo. okay help me. Thank you. Eh, sería K-R-I-S-E-C-H-R-I-S. -E Excellent. Thank you so much. Thank you, thank you. That was great. Entonces ahí lo hicieron muy muy bien. Ahí tenemos, bueno, las diferentes, eh, los, la forma para escribir esos nombres y pues también. Cómo deletrearlos, ¿verdad? Thank you so much, guys. Ahí, y acá tenemos, bueno, tenemos una práctica. Una práctica, sorry. Un, un ejemplo, una conversación. And it said, what's your name? I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Y así. Excelente, chicos. Thank you, thank you so much. Vamos a continuar, pero no sé si tienen alguna duda sobre esto. Do you have any question? Antes de pasar a la siguiente. Ok. If no questions, acá tenemos. Acá tenemos otro topic que esto es todo va conectado en cuanto a información personal, en cuanto a introductions y todo lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? En este caso tenemos números, tenemos los números. Esto también es muy importante eh, saber eh, la pronunciación de cada uno, eh, también la posición, así como les dije. Y bueno, acá tenemos eh, desde el 0 hasta el 10, que son los números que usualmente... Eh, se utilizan incluso llega hasta el número nueve, el 10 ya está como ahí haciéndonos un espacio más Entonces tenemos cero que se pronuncia zero, zero pero qué sucede? cuando hablamos de eh, cuando lo utilizamos acá es válido decir zero o decir o oh. De hecho lo más común que ustedes van a escuchar es o. Oh. O. Oh, casi, bueno, muchas personas le dicen zero, pero la mayoría utilizan O oh para eso. Y cuando hablamos de fechas, por ejemplo, 1801, digamos. Vamos a utilizar O, oh, no vamos a utilizar zero, vamos a utilizar O. Oh. Por ejemplo, les voy a escribir acá en el chat. Digamos ochocientos. 5, digamos, es una fecha, es un año. Entonces, por ahí tenemos 1805, 1805, así como les dije. Entonces, tenemos, vamos a separarlo eh, esos dos números pues, solamente cuando tengamos las fechas de esa forma. Cuando tengamos fechas como de los 2000, 2000, 2000, y ahí podemos decir, 2005 y cuando hablamos del 2020 en adelante podemos decir 2020 2020 o podemos decir 2021 2022 2023 y así en este caso de, las, de los años si sí utilizamos este de O, oh, no utilizamos zero pero cuando estamos especificando información personal information o algo así podemos utilizar ambos, podemos decirlo como nos sintamos más cómodos, right? Ambos están correctos. Entonces tenemos acá los ejemplos. Bueno, les voy a leer primero los números y tenemos por ahí. Tenemos 0, 0, oh. tenemos 1, 1, tenemos 2, 2, tenemos 3 si se fijan ese th así como les mencioné cada vez que veamos esta t y esta h en una palabra se la bueno nuestra lengua la vamos a posicionar entre medio de los dientes y vamos a sacar un poquito de aire right así three three porque qué sucede podemos confundirlos con otras palabras si yo digo si yo no hago ese énfasis en la palabra y simplemente digo three no estoy diciendo tres, estoy diciendo árbol, ¿verdad? Porque árbol se escribe tree, así, sin la H, sin esta H. Esto si, estaríamos diciendo árbol, pero si yo digo three, three, ya sabemos que estamos hablando del número tres. Entonces es importante que cada vez que usted vea palabras que inician con este o terminan con th, bueno, no todas, ¿verdad? Pero en este caso... Eh, que inician con th si la vamos a pronunciar de esa manera vamos a colocar nuestra lengua entre los dientes y vamos a sacar un poquito de aire 3 number 3 and we have number 4 number 5 number 6 number 7 number 8 number 9 and 10 10 bueno, ahí los tenemos, desde el 0 al 10. Y pues acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una cartita de personal information, de información personal, ¿verdad? Tenemos Ana Silva. We have work phone y por ahí te, lo tenemos. Tenemos el home phone y el cell phone. Lo mismo para James Lang. James Lang. Tenemos work uh, phone, home phone, and cell phone. Entonces. What are we going to do? Así como practicamos en el anterior, podemos practicar con los números, ¿verdad? Ok, now what are we going to do? I will need two volunteers, solamente dos voluntarios, para leer ya sea uno de estos números. Por ejemplo, el primer voluntario me ayuda a leer work phone. Work phone. Eh, o sea, este de acá. Y el segundo que me ayuda a leer cell phone. Cell phone. De acá, de este de acá. Is there any volunteer? ¿Algún voluntario? Someone else voluntario. No, no. Estoy en clase. Dígame. No, no. Someone. No. Entonces vamos a leer. Vamos a buscar por acá. ¿Quién me puede ayudar? Vamos a ver el listado. And here we have. Um, let me see. What about you? Sara Noemi. Are you there? Hello? Okay, since she's not there. Okay, let's move with Marjorie. Can you help me? Okay. okay, uh, two oh okay. one five five two four nine one. Excellent, thank you so much, thank you so much. Y ahí tenemos si se fijan, podemos decirlo two oh one five 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 two four nine one. Excellent, thank you, Marjorie. I'm sorry, Sara. Lo siento, Sara. Espero que se pueda solucionar. Ok, vamos a ver ot otra vez, una vez más, ¿algún voluntario? O lo, lo busco acá de la lista. It's all up to you. you. Know, ok, thank you. Go ahead. This one. Two, five, oh, five, five, five. Four, oh, two. Three. This is one, right? One, oh, two, three. So, no problem, no problem. Thank you so much. Lo hicieron muy bien. Muchas gracias. I'm sorry, Dennis, no había visto. Vamos a seguir practicando con el resto del, del contenido. No se preocupen, tenemos mucho para participar todavía. Entonces, thank you so much, guys. Nada más hacer énfasis en eso, en que tenemos zero y que tenemos O. Oh. Okay. Here we have another topic, tenemos otro tema y eso es sobre los greetings and farewells, que son los saludos y las despedidas, y entonces an activity. Eso es una actividad, pero la vamos a hacer un poquito más adelante, primero necesitamos enfocarnos en este de acá, que por cierto es otro tema, pero lo vamos a integrar todo para que tenga sentido. Por acá tenemos este topic que se llama titles. Ustedes saben qué son los títulos o los titles. Bueno, son todos esos títulos que utilizamos, um, por ejemplo, antes de mencionar el apellido de alguien. Acá tenemos, Mr. Este es, este es, está abreviado. Entonces tenemos Mr. y tenemos, y vamos a utilizar Mr. for single or married man. Single or married man. ¿Qué sucede? Lo podemos utilizar para eh, hombre. Eh, para el masculino, ya sea soltero o casado, solo es uno solo, Mister. Tenemos Mistress y aquí es Mistress for married woman. Tenemos para las mujeres casadas, tenemos este de acá que es Mistress y se pronuncia eh, Mrs. En este caso, este es Mrs. Mrs. Es como suena como más relajada, la letra S, right? Mrs tenemos les digo por qué porque acá tenemos una pronunciación igual entonces es, es importante misses y tenemos acá miss que este es por single or married woman qué sucede este miss es para mujeres casadas o solteras o sea este puede ser para ambos y tenemos misses misses que es como con z verdad con letters eh, z misses y este es women of any marital status. Usualmente este es el que usamos para referirnos a cualquier persona, ya sea esté casada, este soltera. Este es en general, así como Mister. Ya estos son un poquito más específicos, ¿right? Entonces solamente que Miss a veces lo usamos como para eh, mujeres, se puede decir jóvenes, jóvenes. Y Misses es como para en general. Eso es para en general, ya sea joven, adulto y así. Y pues tenemos acá un tip para diferenciar, ¿verdad? Tenemos, oops, sorry, tenemos woman, que es para singular, significa mujer. Woman, woman, y tenemos man, man, que es para singular, que es para singular, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos en plural? Here we have in plural women, women. Esta es woman y este es women, como con una i, women. Y este es el plural de mujer. Aquí tenemos mujer, mujeres. Acá lo mismo sucede para este. Tenemos man, que es for singular, y tenemos men, que es para plural. Este está diciendo hombre, hombres, y así. Here we have one more time. Woman, women. Man, men. Yes, see. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre es? Anything? No questions, okay? We are going to continue. Y por acá tenemos Unos ejemplos de cómo se utiliza más que todo en la vida cotidiana. Algo que es importante remarcar es que cuando usamos titles, estos titles lo utilizamos, decimos el title y luego decimos el apellido. Eso es como lo más eh, formal, es de la manera más formal. Si decimos Mr., Mistress, Mrs., Miss o Mrs., es, vamos a utilizar el apellido de la persona, ¿verdad? En este caso, podemos ver en los ejemplos. Acá tenemos uno de la manera más cotidiana, normal, sin utilizar un title. Tenemos: Hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Este: How about you es, lo podemos utilizar como: ¿qué hay de ti? ¿Qué tal tú? ¿O cómo estás tú? Podemos decir: How about you? Y podemos decir en how are you, podemos responder con lo mismo. Acá tenemos, si se fijan, tenemos un greeting, tenemos good morning, mister, tenemos un title, y si se fijan es el apellido, ¿verdad? Mr. García, how are you? Y acá tenemos la respuesta, I'm just fine, Alex, thank you. Tenemos una vez más, tenemos un greeting, good afternoon, Aquí no es afternoon, como les dije, es afternoon. Acá va a ir el la fuerza de voz. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. Esta es una forma de responder. Nada mal. Si, le, si alguien le pregunta, How are you? How are you doing? How is it going? Usted puede responder: I'm, I'm good, I'm fine, puede decir not bad, así como este que significa nada mal. Y puede decir también como same old, same old, que significa pues lo mismo de siempre, right? Acá tenemos una vez más, good evening, Mrs. Morgan. Hello, Mrs. Ch Mrs. Chen, how are you? I'm okay, thank you. Así, eso es como lo más cotidiano. Si se fijan, podemos eh, utilizar todo eso, lo que les dije, eso de greetings and farewells y titles, los podemos utilizar en una sola conversación. Y de hecho, es lo más común que podemos hacer para empezar a comunicarnos así en un segundo idioma, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tenemos esto, tienen alguna pregunta sobre esto, sobre greetings, farewells o titles? ¿Do you have any question? Porque vamos a movernos al otro topic. Si no hay, eh, if no question, cada vez que yo les pregunte, do you have any question, guys? Eh, respóndanme, por ejemplo, eh, everything is clear o it's clear o díganme no questions, nada más así. Así yo tengo claro ya que puedo avanzar, right? Para que vayamos todos en la misma página. Ok. Mm -hmm. If no question, guys, we're going to move to the next topic, que es este. Tenemos verb to be, el verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be en realidad? Bueno, significa. Eh, significa ser o estar, ¿verdad? Lo utilizamos muchísimo, lo vamos a utilizar muchísimo en cualquiera de los chances, en cualquiera de los tiempos, ya sea presente, en pasado, en futuro. Y como sa ustedes saben que existen muchos tiempos en inglés, pero por el momento lo vamos a ver en el tiempo presente, que es en su forma base. Así no nos confundimos, ¿verdad? Entonces tenemos el verbo to be. Y acá tenemos este cuadrito de cómo tenemos acá los pronombres. Para poder utilizar el verbo to be, necesitamos los pronombres. Y acá los tenemos. Tenemos pronoun. Tenemos el pronombre I, que significa yo. El pronombre you, que significa tú o ustedes. Tenemos el pronombre he, que significa él. Tenemos el pronombre she que significa ella, tenemos el pronombre it, que significa esto y ese objeto o cosa, tenemos we, nosotros o nosotras, tenemos they, que significa ellos o ellas, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes eh, formatos para los pronombres y para el verbo to be. Como este es el verbo to be, miren, este es lo que está en rojo en esta parte de acá, es el verbo to be de los pronombres, ¿verdad? Entonces, y estamos en presente, está en presente. Tenemos el verbo to be de I es am um, para primera persona, ¿verdad? Tenemos I am. Um, tenemos la contracción. ¿Qué quiere decir eso? When we have contractions, we are talking about la comita que se hace aquí, ¿verdad? que lo vamos a, a cortar la palabra. Entonces, a eso se refieren las contracciones. And there we have the contraction for um, I, I am. Y se, se pronuncia am, am. Tenemos la manera negativa. Tenemos la manera negativa. que les voy a dar así? Les voy a decir así. En general, ¿qué necesitamos para que una oración o una pregunta o lo que sea un tiempo sea negativo necesitamos la palabra not not eso no va nos va a denotar negatividad por ende lo necesitamos cuando queremos hablar sobre eh, cosas que no son o no suceden o simplemente son negativos verdad entonces tenemos acá i am not I am not. Acá tenemos el pronombre, acá tenemos el verbo to be y acá tenemos el, el, el negativo, ¿verdad? Que es la palabra not. Así como en la en positive contraction, tenemos una negative contraction. ¿Qué sucede? En este caso podemos eh, hacer una contracción así. Podemos contraerlo. Primero, el verbo. El verbo to be con el pronombre, ¿verdad? I'm not. I'm not. You're not. He's not. She's not. He's, it's not. We are not. They're not. Y así. Lo mismo para esto. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. And they are not. Y así lo mismo acá. I'm your, his, she's, it's, we're, there. Y así podemos eh, diferenciar eh, cuando estamos utilizando el verbo to be. Siempre necesitamos un pronombre para eso. Entonces, lo podemos identificar cada vez que lo veamos. Lo podemos identificar ya sea en su forma normal y, o en su forma de contracción. O sea, que está eh, reducido. Y pues ahí lo tenemos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Do you have any question, any doubt? Any comment? ¿Cómo se dice todo claro? No, 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 no. Eh, puede decirme it's clear o puede decirme everything is clear. Everything is clear. Mm -hmm. It's clear, teacher. Okay. It's clear. Awesome. Thank you. Pueden decirme all clear. También todo claro. O pueden decirme no questions. <laughs> o simplemente. Una... Ok. Thank you. Oh my goodness. Freddy says, me perdí. Me Ok. No questions, right? Thank you. Entonces, tenemos eh, por acá espero que se puedan recuperar de la señal los que están perdiéndola bueno se debe al clima verdad o pueda que estemos en otra situación vamos a continuar Ok, let me see the chat it's clear thank you Ok, and here we have lo que les estaba mencionando lo de la primera persona segunda persona y tercera persona así como en lo demás también tenemos un singular and a plural para esto también para el verbo to be. Tenemos el primer en primera persona tenemos el singular que es I am, I am y el plural que es we are, we are. Tenemos second person, segunda persona que es you are, you are y el otro es igual, you are. ¿Por qué? Porque este pronombre significa tú o ustedes. Significa el plural y el singular en la misma palabra, ¿verdad? En el caso de, de primera persona y tercera persona ya es diferente. Entonces, here we have third person. Third person y tenemos for singular. Ok, let me see the chat. Está bien, Jennifer, no te preocupes, lo comprendo. Espero que sí puedas escuchar y puedas ver la pantalla, si no hay ningún problema, ¿ok? Entonces tenemos eh, la tercera persona for singular, and here we have he, she, it. Y lo, para esos tres tenemos el verbo to be de esos tres es is. Y en plural, para they tenemos are. Eso significa él, ella, esto, objeto, cosa. Es, ellos son. Y así. Así es muy importante, bueno, que, que sepamos identificar cada una de esas cositas para que más adelante pues no tengamos ningún problema. Entonces, acá tenemos una definición que es para el verbo to be y pues tenemos, eh, ok, let me check something. okay acá tenemos the to be verb, el verbo to be, de hecho, el verbo en sí es be. El verbo es be, pero cuando utilizamos en el to es cuando hablamos en su forma base, está en infinitivo. Lo que cuando yo les diga infinitivo, en su forma base o en presente es que el verbo es así como lo conocemos, prácticamente estar en presente, ¿verdad? Entonces, the to be verb, el verbo to be is basically Used to describe someone or something. Básicamente es utilizado para describir a alguien o algo, porque es algo que es y que está. Entonces, en in inglés, it can be used to express different things which are in accordance with the context. En inglés, puede ser utilizado para expresar diferentes cosas las cuales están acorde al mismo contexto, ¿verdad? The most common use of the verb to be is to talk about nationality, names, age, feelings and professions, especially when talking in the present tense. Lo podemos utilizar para cualquiera de estas cosas, para hablar de nacionalidades, nombres, age, en general, datos personales, todo lo que tenga que ver con lo que uno hace, por ejemplo, lo que uno es y donde uno está. Por ejemplo, en este caso tenemos en el tiempo presente. El verbo to be existe en todos los tiempos porque se puede conjugar en pasado, en presente, en futuro, porque así es un verbo como todos los demás. El verbo to be es como el verbo sing, como el verbo cantar, eh, the verb sleep, the verb eat, run, walk. Talk, así como todos esos verbos, el verbo to be también es un verbo de esos. Solamente que tenemos los verbos que son de acción, de movimiento y tenemos los verbos estáticos. No sé si alguna vez escucharon algo de eso. También en español los tenemos. Los verbos que, que son de acción o movimiento son aquellos verbos que requieren una movilidad. Por ejemplo, caminar, comer. Hablar, eh, dibujar, escribir, todos esos verbos requieren cierto movimiento, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con los verbos estáticos? Que son los verbos que no requieren movimiento, por ejemplo, pensar, imaginar, ser. Todos esos son verbos estáticos. Entonces, el verbo to be es un verbo estático, ¿verdad? Entonces, lo podemos utilizar. Aquí menciona algunos ejemplos, pero en realidad lo podemos utilizar para lo que sea que tenga que ver con ser y estar. Eso es así, eh, un poco más breve, ¿verdad? Entonces tenemos acá el verbo to be en afirmativo, o sea, en en la forma positiva en el tiempo presente vamos a ir paso a paso vamos a ver primero el tiempo presente verdad y acá tenemos un ejemplo I am American es un ejemplo estamos hablando de nacionalidad verdad así como decía acá el eh, la definición que dice acá to talk about nationality tenemos un ejemplo acá I am American I am Salvadoran Estamos hablando de una nacionalidad, ¿verdad? Pero ¿qué es, lo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de acá? Tenemos el, acá la parte del de, de verbo to be. Estamos hablando de qué es, o sea, de ser, ¿verdad? I am, yo soy, I am, I am salvadoran, yo soy salvadoreña. Entonces, tenemos acá eso, que es lo importante ahorita, por ejemplo, enfocarnos en el verbo to be, de ahí los usos, es que la mayoría en muchísimas cosas se utiliza. Y tenemos acá otro ejemplo, he is a teacher, he is a teacher, es de ser también, ¿verdad? She is happy, she is happy. Podemos decir ella es feliz o podemos decir ella está feliz, porque como les digo, es ser o estar. Aquí puede significar ella es feliz o ella está feliz, right? Tenemos they are at the movies, ellos están en el cine. They are at the movies. Ellos están en el cine, como les dije, de ser o estar. Y así se utiliza. Si se fijan, tenemos también seguimos como una estructura: un pronombre, el verbo to be y luego el complemento, ¿verdad? Nunca tenemos de manera negativa, en el formato negativo. Siempre en el tiempo presente simple. Tenemos I am not angry. I am not angry. No estoy enojado. El not cuando vamos a denotar negatividad, el not va después del verbo to be. El not va después del verbo to be. I am not angry, she is not at school, it is not broken, we are not students. I am not angry, no estoy enojada. She is not at school. Ella no está en la escuela. It is not broken. No está roto. We are not students. We are not students. No somos estudiantes, right? Entonces, acá tenemos la última forma. Tenemos tres formas. Esto siempre lo vamos a ver en todo el módulo: esas tres formas. Va a ser el afirmativo, o sea, el positivo, el negativo y el interrogativo, o sea, en forma de pregunta, ¿verdad? Entonces, el interrogativo en el verbo to be siempre en el presente simple. Acá lo tenemos, cambia. Vamos a colocar primero el verbo to be cuando vayamos a hacer una pregunta. El verbo to be va a ir antes del pronombre. Is she your sister? Is she your sister? Are you my classmate? Por ejemplo, is she your sister? Ella es tu hermana o es ella tu hermana? Are you my classmate? ¿Eres tú mi compañero de clase? Is it your homework? Esta es tu tarea o es esta tu tarea? Are we friends? Somos amigos? Is he going to play with us? Is he going to play with us? Él va a jugar con nosotros. Y así. Así lo podemos utilizar. En la manera interrogativa siempre va a ir el verbo to be al inicio, al inicio. No importa si está en presente, en pasado o en futuro, va a ir al inicio. Entonces, acá tenemos, les voy a dar una cosita más del pronombre. Cuando hablamos de pronombres, como les dije, es yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ellos. ¿Qué sucede? También para, no solamente para el sujeto en las oraciones, cuando hagamos ejemplos y así, no solamente podemos utilizar el pronombre que tenemos acá, ¿verdad? Para el sujeto, ustedes saben que el sujeto en las oraciones es la persona que realiza la acción. Entonces, para el sujeto podemos utilizar pronombres, nombres propios, lugares o cualquier objeto el que esté haciendo la acción. En este caso, digamos que utilizamos un nombre propio. En el caso de she is happy, en vez de she, ¿qué podríamos usar como nombre propio? Por ejemplo, Mary, Mary o María. María is happy. Sigue siendo un sujeto, ¿verdad? Simplemente que, ¿cuál es el pronombre de María? Es she porque es ella, ¿verdad? Y así. Eso es, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Eh, y ahora, ¿qué tenemos? Vamos a hacer algo esta vez. No lo vamos a hacer aquí en el chat. Bueno, no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en el chat del grupo, que me parece un poquito más flexible para practicar. And there we have. Create a sentence. Create sentences using verb to be. It could be affirmative, negative, or interrogative. Vamos a crear tres oraciones. Tres oraciones eh, utilizando el verbo to be. Eso es lo que vamos a hacer. Y cómo lo vamos a hacer. Vamos a irnos a WhatsApp ahorita no, ¿verdad? Sino que cuando termine la clase o si usted no tiene tiempo ya más noche, puede hacerlo en la, mañana en la mañana o en la tarde, siempre cuando sea antes de la clase, de la, de la próxima clase, ¿verdad? En, en, en WhatsApp, en el grupito, espero que ya estemos todos ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a escribir en un mensaje tres oraciones. Una va a ser en afirmativo, otra va a ser en negativo. Y la otra va a ser en interrogativo, o sea, en pregunta. Esas tres. Cuando ya tengamos esas tres preguntas, vamos a grabar una nota de voz leyendo esas tres preguntitas. Eso es lo que vamos a hacer así que lo que yo voy a necesitar en el grupo de whatsapp es el mensaje con sus tres oraciones y su notita de voz en la que usted esté leyendo esas tres preguntas así lo practicamos de manera escrita y de manera uh, para mejorar nuestro speaking right entonces do you have any question, guys tienen alguna pregunta ya sea de esto o ya sea de de lo que sea yo les puedo ayudar con eso ¿Any question? ¿O estamos? No, question. no questions, No right. It's clear. Todo claro. Excelente, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el grupo de WhatsApp. Yes, tell me, Marjorie. Yo tengo una pregunta. Eh, Cuando eh, quiero Yo En interrogativos, ¿verdad? Que uno puede poner eh, WhatsApp? Is, Your sister, o sea, como, ¿quién es o dónde está? ¿A ver si no, sí, no sé. en este caso, sí? Sí, podemos hacerlo siempre y cuando implementemos el verbo to be. Siempre y cuando lo implementemos. Eso de esas ese tipo de preguntas las vamos a ver más adelante porque va a haber un topic en el que yo les voy a cansar de tanto explicarles una cosa, la diferencia entre dos tipos de preguntas. Pero no se preocupen, por el momento que vamos introduciendo este tema, lo podemos hacer siempre y cuando implementemos el verbo to be. Así que no hay ningún problema Marjorie, podemos hacerlo así y vamos a utilizarlo de las tres formas. Eso sí es como un requisito que tiene que ser en afirmativo, sea positivo, en negativo, o sea, implementándole el not, y en interrogativo, o sea, que sea una pregunta, siempre y cuando utilicemos el verbo to be en el tiempo presente, así. Tendrá que componer un ejemplo de la... De la, de la, de la... Con pregunta, por fin. Un ejemplo. Ok, acá tenemos unos ejemplos. Mira aquí en la diapositiva podemos ver los que son de interrogativo. Podemos decir, ¿es she your sister? Is María my best friend? Como una pregunta. ¿Es, por ejemplo, Sergio watching TV? ¿Está Sergio viendo la televisión? Así. Siempre eh, que la utilicemos en el tiempo presente, ¿verdad? Acá hay unos ejemplos, obviamente ustedes están eh, uh, libres de buscar ejemplos en internet, de hecho, como les digo, explotemos los recursos y vean, chequemos en internet y si podemos escuchar algún videíto, yo voy a tratar de mandarles material, por supuesto se los enviaré un día siguiente porque pues por el trabajo, entonces y así lo podemos hacer también. Ok, Freddy, let me, le, le voy a explicar una vez más. Eh, vamos a hacer en el grupo, vamos a escribir tres eh, oraciones. Va a ser utilizando el verbo to be en el presente simple. Vamos a hacer una, una en positivo, una en negativo y una en interrogativo, o sea, en pregunta. Y luego vamos a grabarnos en una nota de voz leyendo esas tres oraciones eso es lo que vamos lo que voy a necesitar de ustedes las tres oraciones en un mensajito y la nota de voz así vamos a compartir Ok, guys debido al tiempo no more questions si no hay más preguntas bueno pues eso sería todo por eh, esta clase I hope you espero que se encuentren muy bien y espero que puedan aprender okay no you're welcome eh, puedan aprender lo que se necesita aprender entonces si tienen una pregunta ustedes me pueden escribir al grupo siempre ahí nos ayudamos y nos coordinamos verdad así que no more questions guys have a good night tengan una linda noche y espero que descansen cuídense mucho y nos vemos mañana bye guys thank you good night bye thank you. bye bye bye, bye. bye, bye. bye, bye. So, good night. Have a good night. Have a wonderful night.